Es hoy, señoras y señores, es hoy el gran día de la Copa Mundial de la FIFA. En breve sabremos qué equipo va a levantar la copa y qué equipo se irá a casa con la medalla del subcampeonato. Hola, hola, sean todos bienvenidos a esta gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Junto al matador Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Viviremos una jornada histórica. Una de estas dos selecciones se coronará como campeones del mundo. El torneo más importante del planeta hoy encontrará al mejor equipo de todos. Hoy veremos lo mejor que el fútbol puede ofrecer. Suecia contra la selección femenina de Australia. Bueno, Fernando, estamos en el partido final. Acá estos dos equipos se van a jugar el todo por el todo para ver quién levanta la Copa Mundial de la FIFA. Las 11 suecas que saltan a la cancha para enfrentar el partido de hoy en pantalla. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Esta es la formación con la que salta al terreno de juego el equipo de las Matildas. Acá están las 11 titulares de Australia. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Ha comenzado ya la final del Mundial. Jacobson maneja la pelota y se acerca al arco rival. Era buena la pelota. Kerr. Filip Angeldal. Dentro del área, llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Siga, siga, dice la referí. La entrada era arriesgada. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Intercepta y sale bien con el balón. Va la pelota al área. Se extendió, golazo. Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Señores, en estas circunstancias no se puede ir uno de la cancha. No con la pelota y el cuerpo, sino con la mente. Esta jugadora, no sé lo que le habrá pasado, se durmió, vinieron, le robaron la pelota y convirtieron en el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Bien, abajo ahora, sacarán de manos. Fabulosa entrada acabamos de ver. Tiro libre para las australianas. Y va la pelota en vuelo. Mucha presión para la guardameta, pero ha tajado bien ese centro. Errorazo de la guardameta, mirá lo que está haciendo.
¡Era ahí la horquilla! Aslani. Esta puede ser buena para la contra. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Y hay tiro libre para Suecia. Esa pelota ha salido en lateral. Claire Pockenhorn. Caitlin Ford lleva la pelota. Ahí le llega el apoyo. Pero la defensa logra frenar el peligro. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Esta puede ser una lesión de consideración para esta jugadora. Si no, no tendría que haber parado el partido y traer a los médicos, ¿no? Vamos a retomar todo con el balón a tierra. Ahí se terminó todo, un mal pase. Y ahí va avanzando nomás. Ahí se viene el disparo. Sigue el peligro después de eso. Parece que este es el fin de la jugada. Tiene espacio por ahí en ese costado. Este puede ser el empate. Tapa bien la guardameta, pero el balón sigue. ¡Se mira! Y parecía que todo estaba dicho, pero este equipo tenía otra historia en su libro. Ahí lo tiene el empate. Por eso a veces dice que no hay que festejar antes de tiempo. Mirá lo que le pasó a este equipo. La jugada nos dice la repetición de que hay que seguir siempre, siempre la jugada, hasta que esta termina. Fíjate esta jugadora, después de un remate muy bueno de su compañera al segundo palo, la arquera contraria que logra atajarla, pero da rebote, y esta que estaba siguiendo la jugada, la manda a guarda. Perfecto. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Al piso va y saque lateral. Robinson. Rolf. Interceptado fácil ese balón, se lo regalaron. Hay muchas chances de que esto termine bien. Continúa bien avanzando. Esta era una jugada que prometía, a ver de qué color viene la tarjeta de la referee. Si es que saca algo. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Justo a la barrera le ha pegado. Mirá dónde viene, recuperó la pelota. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Atento con el pase. Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. Eli Raso. Bien, ahí la defensa. Se viene el saque de banda. Y la jueza que se acerca para sacar la varilla.
Carpenter. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Comienza el segundo tiempo del partido más importante en la carrera futbolística de estas jugadoras. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Y con la falta, la jugadora que se hace acreedora de una tarjeta amarilla. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se viene la contra. Fuerte entrada. Sáquele la roja, referí. Se queda con 10. 10 contra 11 y falta tiempo todavía. A ver si no lo pierden. Tipo calcetín viejo, salió ese tiro libre, flojo y para afuera. Está claro que para ganar un partido hay que ocupar todos los espacios. Oportunidades de gol no han sido muchas las que han creado, ¿eh? Kirk espera. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí se abre paso, a ver qué hace. Llegó en el momento justo para desviarla. Kirk espera, pero la arquera predijo bien el destino de la pelota. Acá es cuando se dan los errores de las arqueras. Error desde la portería nomás. ¡Tremenda la parada! Acá podrán ir a la corte a reclamar, pero fuera de juego. Tenemos cambio ahora en el campo. Aslani. Barre justo. Le quedan 20 minutos al partido. Tiene opción de pase. Bjorn. Elin Rubensson. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Se viene el saque de manos.
Blackstenius, que tiene una mala entrega. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Todavía puede. Era más difícil errarlo que convertirlo. ¿Y cómo querés que no se sorprendan? Si dejaron completamente solo a la jugadora, nadie se le interpuso y lo único que tuvo que hacer es gritar el gol. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. Ha recuperado muy bien la pelota. Retorna con gracia a la portería, sí, a pesar de la presión. La pelota que es suya. Necesitan empatar, esta puede ser la oportunidad. Stine Blackstenius. Ahí se viene, lo va a tener. Le van a dar la ley de la ventaja. Centro que busca el primer palo, pero la arquera predijo bien el destino de la pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Grant. Tiro libre para las australianas. Hoy ha decidido la referí que es mejor hablar que mostrar tarjetas. Antes que castigarla, mejor la percibe verbalmente. Ahí está, se terminó el partido. Ya tenemos a las nuevas campeonas del mundo. Y llegó el momento más deseado, Fernando. Qué emoción deben sentir esta chica, ¿eh? Porque la verdad es que lucharon para estar acá. Emoción de sobra. Abrazos, sonrisas. Lo tienen más que merecido. Sin duda, Fernando, ¿eh? Mirá que jugaron bien y lucharon hasta el final. Te digo una cosa, las finales mundialistas así se juegan. Y ahora, claro, toca celebrar. Y llega el momento más importante de todo, Marito. Es el momento de recibir la copa, de poner manos encima ese galardón por el que tanto han luchado. Fernando, este es el mejor momento de un futbolista, ¿eh? Y te lo digo por experiencia. No es que te cambie la vida, pero sentirte campeón de la Copa Mundial es algo inigualable. Y esta chica lo lograron. Y bien merecido lo tienen. Jugaron con garra, le pusieron ganas, emoción. Y con el corazón, ¿eh? Se llevan el trofeo a casa y jamás lo van a poder olvidar. Felicitaciones, campeonas del mundo.